Hola, ¿qué tal? Soy Rico Senado. Sean bienvenidos nuevamente a esto que es CAD Virtual. El día de hoy tenemos a un invitado especial, ya que nos hablará acerca de la iluminación en el escenario. Algunos ya lo conocen, él es el buen Gerald González. Así que sin más preámbulos, los dejo con él y que comience esto. Hola de nuevo, perdón. Parece ser que se nos cayó la otra transmisión por algunos aspectos, ya saben, de derechos de autor con la música. Me están explicando algunas cosas ahí. En fin, una disculpa a todos. Le estaba contando un poquito de mi experiencia en el teatro. Tengo 10 años como, digamos, en el mundo del teatro, 11 ya, por cierto. 11 años en el mundo del teatro. Empecé como técnico, como stagehand en el escenario. Y poco tiempo después, digamos, pude escalar muy rápidamente, diría yo, a técnico de iluminación. Esto fue en el 2010 en Teatro Vallarta. Ya para 2012 me regresé a la ciudad de Guadalajara y desde ahí me he parado. He estado como jefe de foro también en el Teatro Piedra en Blumenthal, como jefe de foro en Foro Larva. Actualmente estoy como programador y técnico freelancer en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, donde aún continuamos con la fortuna de poder seguir haciendo lo que nos gusta, ¿no? Que es darle vida a los espectáculos con audio, con iluminación, con video, a través de la sala digital, que es como, pues propiamente eso, ¿no? Digamos, un espacio donde podemos disfrutar espectáculos escénicos, pero en video. Una vez dicho esto, también comentaba que la manera en la que vamos a trabajar ahorita, como solo es alrededor de 50 minutos, más algunas preguntas y respuestas, si es que las hay, por favor, siéntanse libres de preguntar, de hacer anotaciones sobre lo que voy a estar compartiendo. Es básicamente valores que buscamos en un buen diseño de iluminación escénica. Las fotos son de espectáculos, sobre todo de danza, de drama y algunos conciertos. Algunos ejercicios también que hicimos en un taller de diseño de iluminación en Larva. Ese taller se llamó Pensar con Luz. También voy a estar presentando algunas imágenes de los ejercicios que pudimos hacer. Si consideran que esta charla puede ser de interés para alguien que estudia teatro o danza o simplemente está interesada en cómo se producen los espectáculos, pues también siéntanse libres de compartir la transmisión. Entonces, Javier, si me ayudas con la siguiente, con las diapositivas, vamos a empezar con la presentación. Nos vamos a ir muy rapidito realmente sobre las fotografías. Una vez, digamos, dadas las credenciales y demás, las referencias, lo que les quiero compartir es precisamente estos valores que yo todo el tiempo estoy buscando en mis diseños, que no se aprende de la noche a la mañana, ¿no? Sino que es a base de mucha experimentación, sobre todo tener mucha oportunidad de tener contacto con los equipos, con las herramientas, con los instrumentos de iluminación. Sí, entonces a esta charla yo le puse el ojo atento, impresiones sobre la luz en la escena. Es decir, a partir de mi experiencia plasmada en esta ocasión en las fotografías, poder compartirles un poco de cómo hice cada uno de esos diseños y cómo compuse cada uno de los looks que vamos a ver en las fotos. Nuevamente les hago la invitación a que hagan notas si alguna fotografía les llama la atención y quieren saber cómo fue el diseño, cómo se logró, háganmelo saber. Y con gusto. Perfecto. Entonces, pues bueno, vamos dándole el ojo atento, impresiones sobre la luz en la escena. Siguiente diapositiva. Ok, esta es una frase que dijo el arquitecto Le Corbusier,
A mí me tocó leerla en una revista sobre iluminación arquitectónica, pero dado que yo como diseñador y como técnico trabajo en un espacio tridimensional, es decir, la luz y la arquitectura, es bien sabido que van mucho de la mano, ¿no? Y como les decía, a nosotros habitar en el teatro, un espacio tridimensional, digamos, su medio también es la luz, ¿no? Digamos, la forma en la que utilicemos la luz nos va a ayudar a percibir ese espacio de muchas maneras, nos va a ayudar a crear profundidad, nos va a ayudar a crear interés, nos va a ayudar a crear una atmósfera. Digamos, voy abundando más en técnicos, digamos, de construcción de lenguaje escénico conforme vayamos avanzando, ¿no? Digamos, como es la forma en la que yo les puedo compartir esto. Espero no ponerlo muy, muy técnico, sino más bien poder compartirles eso, precisamente, los valores que yo todo el tiempo estoy buscando en la escena. Esta frase de Le Corbusier, si la están viendo ustedes, yo la veo aquí pequeñito, pero me la sé de memoria. Dice: la luz crea ambiente, nos aporta sentido de espacio y es también la expresión de la estructura. Ahora sí que la frase para mí se autoexplica, ¿no? La luz nos permite generar una sensación de espacio, de atmósfera, dependiendo sobre todo de la forma por la de la forma en la que la utilicemos, sobre todo en el escenario, ¿sale? Entonces siempre me gusta iniciar mis talleres con esta frase. Para mí es algo que siempre debe estar en mente de alguien que esté trabajando con luz, porque es parte de entender el medio con el que estamos trabajando, los que nos dedicamos a iluminar espectáculos, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, vamos a entrar de lleno a los valores sobre los que vamos a estar trabajando, o más que trabajando, analizándolos y viéndolos en el escenario, ¿no? En la puesta en escena, viéndolos en aplicación. Estos son los objetivos de un diseño de iluminación coherente y sano, ¿no? Para la escena, que serían, voy a abundar sobre cada uno de ellos, pero en conjunto serían la visibilidad selectiva, la revelación de la forma, la composición, mood o sentimiento, balance visual, contraste, dirección, información y atmósfera. Esta información y, digamos, la forma en la que voy a abundar sobre cada uno de estos objetivos, lo saqué de un libro de Bob Wilson, si mal no recuerdo, nada más ahora se me fue el nombre, si el maestro, se me lo prestó el maestro Chester, mi primer maestro y único, diría yo, bueno, no creo que el único, para no ofender. En fin. Ese me lo prestó el maestro Chester. Es un libro sobre Bob Wilson. Si no lo puedo poner por ahí el nombre en los comentarios, se lo agradecería mucho al maestro. A partir de aquí vamos a empezar a ver muchísimas fotos. Entonces, para hacerlo más entretenido para todos, digamos, ¿no? El siguiente diapositiva, Javier, por favor. Ok, esta es la primera diapositiva. Es de un espectáculo que se llama. Sí, instructivo para mirar hacia adentro de la compañía Teatro Cine de Acción. La foto es de George Gómez, el fotógrafo del Teatro Diana. La visibilidad selectiva para mí se refiere al hecho de nosotros como técnicos y como diseñadores ser conscientes de hacia dónde queremos dirigir el ojo del espectador, es decir, a dónde queremos, en qué parte del escenario queremos su atención propiamente. Si vemos la foto, parece que es un fotomontaje.
Es decir, dos espacios completamente diferentes, pero la verdad es que es una sola foto. Son dos espacios que yo delimité de manera consciente. Ellos pasaban del área de la izquierda donde están agrupados hacia el área donde está el micrófono. Si nos damos cuenta, incluso la calidad de la luz es diferente. La temperatura de color también es diferente. Este tipo de, digamos, de apreciación es deliberada, ¿no? Digamos, semióticamente cada una de las áreas representa algo diferente y por eso se hizo de esa forma, ¿no? Del lado izquierdo para mí era importante como hacer como un marco de luz para ver nada más precisamente el área que a mí me interesaba resaltar en la escena, en este caso al grupo de perdedores, ¿no? Es una obra que habla sobre los perdedores y sus intentos por redimirse en este mundo moderno. Sí, es una foto que me gusta mucho y con este montaje gané un premio de mejor iluminación en los premios del público hace como 3 años. Irónicamente no pude ir a recibirlo porque estaba trabajando en Largo, entonces no me dejaron ir y pues bueno, ni siquiera he tocado ese premio, ¿no? Es como una butaca y de metal muy, muy chido. Pasamos a la siguiente fotografía. Espero no extenderme mucho sobre cada una de las fotos, también para hacerlo más fluido. Estamos hablando sobre la visibilidad selectiva. Entonces, esta es de un concierto de jazz del baterista Antonio Sánchez. Esto fue en el 2015, si mal no recuerdo, en el Teatro Vivian Blumenthal, donde fue, es decir, donde se comenzaron estos ciclos de jazz que la Universidad de Guadalajara, en colaboración con De Quinta Producciones, empezaron a hacer ese año. Entonces eran unos conciertos muy, muy íntimos para 250 personas. Antonio Sánchez es el baterista que diseñó el score para Birdman. Para los que han visto la película, pues es pura batería, ¿no? El score. Entonces, si estamos hablando sobre visibilidad selectiva, la foto nos sugiere que yo tengo una luz para cada uno de los músicos. Es decir, a través de hacer zonas especiales para cada uno de los músicos, yo permito que el espectador se concentre en verlo, sea interesante y fresca, sobre todo de ver, y no concentrarnos en todos los aparatos que hay ahí, ¿no? Monitores de audio, sobre todo, es decir, resaltar. Perdón, selectiva se refiere precisamente a resaltar, como ya lo dije, esas partes del escenario que queremos revelar, ¿no? A lo mejor ahora que veo la fotografía, hubiera estado también interesante en agregarle un poquito de luz también al telón que tenemos al fondo. Me gusta mucho este tipo de ejercicios porque me permite autocriticarme, ¿no? También, digamos, es decir, de alguna forma se decidió no iluminar propiamente el telón, sino más bien retroiluminarlo y ponerle bobo, ¿no? Del ciclo de jazz. Muy bueno, por cierto. Entonces, este es otro ejemplo de visibilidad selectiva en el diseño de iluminación. Siguiente diapositiva, por favor. Si tienen dudas, háganmela saber, por favor, al ratito. Siguiente. Sí. Ok. Este es un montaje que yo titulé Tabula Rasa, que significa como. ¿Continúo? Ok, perdón. Este montaje a mí me tocó hacer la. Sí, Tabula Rasa es el nombre del montaje. Significa empezar de cero, empezar sin ninguna información previa,
Se dice que cuando nacemos, nacemos en tabula rasa, ¿no? Nacemos sin prejuicios, sin conocimiento previo, ¿no? Más que nuestra memoria genética, si se puede decir. Entonces, de este montaje me tocó hacer el diseño de iluminación y un diseño multicanal de la música. Invité a la bailarina Gipitzi, que le mando un saludo si está viendo esto. Esto también para mí es un buen ejercicio de visibilidad selectiva porque este espectáculo lo hicimos en Larva, que quien lo conozca es un foro muy grande, gigantesco diría yo para un teatro o foro propiamente. Entonces yo lo que hice aquí fue aislarla precisamente de ese espacio inmenso que representa Larva. Me pareció interesante también, dado que iba a ser una especial y ella iba a estar mucho tiempo, digamos, iniciando la coreografía en este especial, me pareció interesante también texturizar la luz. Esa era la única luz que teníamos y, pues bueno, me ayudó a mí a generar sentido, digamos, en lo que estaba pasando sonoramente y con ella como bailarina, ¿no? Es de lo que queremos hablar. Y aquí cómo la iluminación nos va a ayudar a reforzar precisamente la carga emotiva de nuestra puesta en escena. No sé si eso hace sentido. Esta foto me gusta mucho y particularmente toda la pieza. Fue un trabajo en conjunto entre ella y yo y me gustó mucho el resultado. Siguiente diapositiva, Javier, por favor. Ok, el siguiente objetivo que perseguimos en un diseño de iluminación, interesante, es la revelación de la forma. Y este concepto me gustó ilustrar con esta fotografía del espectáculo Imaginarios. Esto sucedió en la ciudad de Celaya hace como 2 años, creo. Bueno, los acompañé por invitación de la compañía. Entonces, propiamente la revelación de la forma se refiere a esa cualidad en el diseño que nos va a permitir, como el nombre lo dice, dimensionar. Tanto el espacio que se está habitando en ese momento, entendamos por esto el escenario, como revelarnos precisamente la forma de los objetos, la forma de la escenografía. Es decir, reforzar la convención de que estamos en un espacio tridimensional. Cómo a partir de la luz, cómo la luz nos va a ayudar a precisamente a identificar a través de nuestra herramienta, en este caso el ojo en el teatro, cómo nos va a ayudar a reconocer propiamente los objetos en el escenario, ¿no? En este caso, la decisión creativa que yo tomé para reforzar la idea de que nuestros actores venían bajando de una nave espacial, que eran unos astronautas, digamos, la decisión creativa que yo tomé fue, en este caso, hacer un contraluz desde el piso del escenario y corregir mis fuentes de iluminación. En este caso eran cuatro par ETC. Corregía a luz neutra, una luz blanca. Entonces le pedí a los compañeros técnicos que tuvieran el ciclorama del teatro abajo. Entonces cuando yo sabía que los actores ya estaban cambiados y estaban posicionados detrás del ciclorama,
Yo lo que hice fue comenzar a retroiluminarlos para proyectar sus sombras en el ciclorama, ya con muchísimo humo en la parte de atrás del escenario, ¿no? Entonces yo le di la indicación al compañero de tramoya que subiera el ciclorama. Lo ensayamos un par de veces durante la tarde y funcionó perfectamente a la hora de la función, ¿no? Era un cue muy básico de abrir y cerrar una compuerta. Entonces a mí me encantó esta captura que hizo la fotógrafa Lisa Mayoa, que iba por parte de la producción esa ocasión, precisamente porque me ayuda a ilustrar esto, me ayuda a reforzar el carácter dramático, narrativo y a estimular la imaginación del público. Es por eso que me gusta tanto. Sí, entonces para mí es el primer ejemplo de lo que me quiero referir con revelación de la forma. Continuamos, Javier, siguiente, por favor. Ok, es una fotografía de un espectáculo de la compañía Canela Fina de Flamenco Fusión. Mi amiga Estíbaliz, que es la directora de la compañía, me invitó, no nos conocíamos y supo de mi trabajo, entonces se animó a invitarme a hacer el diseño de iluminación para este montaje que se llama A la mar que te vayas. Nuevamente de la compañía Canela Fina. Esto fue en el Teatro Guadalajara del IMSS. La mayoría de las fotos que les voy a mostrar, vamos a poder identificar no solo uno de los valores de los que estoy hablando, sino varios, si no es que todos de los que estoy hablando en conjunto. Esta foto me gustó para ilustrar el concepto de revelación de la forma, porque si la observamos, yo tengo una luz especial para ese solo bellísimo que nos estaba regalando Estíbaliz, y todas las chicas de la compañía estaban atrás. Nuevamente, solo estamos revelando su forma gracias a un contraluz que yo estoy haciendo en el fondo del teatro, que es blanco. Entonces, precisamente ese contraluz es el que a mí me permite darle más énfasis al solo de ella, que ella sí está debidamente iluminada, para poder disfrutar precisamente de ese solo. Entonces, las compañeras de atrás ya están en posición, digamos, solemne, esperando a tomar parte en la coreografía. Este espectáculo también me gustó mucho cómo quedó. Al fondo alcanzamos a ver también a los músicos que están, me parece, esperando que termine el solo, que era como de flamenco, si mal no recuerdo. Entonces, esta foto también, digamos, ilustra mejor a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Es decir, tenemos, digamos, dos apreciaciones. Imagen que está iluminada por un cenital y las chicas y la banda en la parte de atrás en un contraluz. ¿Sí? Es decir, cada una de las áreas nos ofrece diferente información sobre Maestro lo que está Demian Galindo, pasando en escena. licenciado en composición maestra ¿Sí? en educación expresiva Continuamos, Javier. Siguiente, por favor. de Guadalajara. Ha participado como Ok. Esta fotografía no tiene pie de foto, pero es esta escenografía, como me gusta llamarla, la diseñé yo artísticas nacionales e internacionales para el taller realizadas precisamente que dimos en Larva, que se llamaba Pensar con Luz. Proyecta Perú Eran en los ejercicios próximos años. para aprender a precisamente 2014. a buscar estos objetivos de los que estamos hablando. Por eso, yo creo que por eso se los estoy mostrando. La gente que conoce Larva sabe que es un espacio grande. Esos tapetes de pasto sintético que ven abajo y el tronco ahí cortado, mutilado, diría yo, eran parte de otras escenografías que habían dejado compañías diferentes, y de una muestra de fotografías es el pasto. Entonces, la forma de resolver estos ejercicios fue a partir de utilizar
todo lo que estuviera a la mano en el foro en ese momento. Entonces, me parece mucho más interesante porque fue un ejercicio de imaginación al doble de explorar los materiales y ver cómo los íbamos a utilizar para los ejercicios. Entonces, los pedazos de pasto sintético estaban ahí en larva, también el tronco. Y es una idea que yo quería hacer desde hace mucho y me gustó mucho el resultado. Esa escenografía está en venta ahí para quien la quiera comprar. Todavía sigue disponible. Entonces, lo único que hicimos aquí fue iluminar la escenografía precisamente para que nos ayudara a revelar la forma poco orgánica, digamos, buscando ese contraste entre los materiales y lo que representa, diría yo. Entonces, a mí me gustó mucho el resultado y lo único que hicimos con la luz fue agregar dos instrumentos, dos licos de 30 grados y recortarlos para que no pudiéramos ver más allá del espacio para aislar nuestra área de actuación de ese espacio gigantesco que es largo. Entonces, me gustó mucho el resultado cuando, digo, ya me lo imaginaba y pues, digamos, cuando lo hicimos, cuando estábamos generando esos ejercicios, salió rápidamente y, pues bueno, ahí está el resultado, ¿no? Digo, la imagen es más sugerente sobre cómo la iluminación nos va a ayudar a revelar la forma de nuestro espacio y de los objetos que lo habitan, ¿vale? Siguiente, Javier, por favor. Ok, nuestro tercer valor que vamos a buscar en un diseño de iluminación para la escena es, sí, este espectáculo se llama Azteca Spirit, de la pareja de creativos y mis amigos desde hace 11 años, Betsaida Pardo y Jairo Eli. La foto también es de Elisa Mayoa. Este escenario fue un escenario al aire libre en el Estado de México. Este rig de iluminación nos lo pusieron específicamente para nosotros. Entonces yo mandé un plot a partir del equipo que me sugería el productor del festival allá. Entonces eran básicamente pues algunas luces wash móviles y algunos beam, que son los que vemos en el piso al fondo del escenario. Entonces, ¿a qué se refiere composición? ¿Cómo la luz nos va a ayudar a crear planos de significación en la escena propiamente? En esta fotografía particularmente, a mí lo que me llama la atención y me ayuda a crear composición es el muro de beams que vienen desde el piso del escenario hacia el frente. Esto me ayuda a generar ritmo, me ayuda a generar tensión, me ayuda. Ahora sí que la luz está diseñada para reforzar la escena, para generar tensión. Y bueno, creo que está bien lograda, ¿no? A lo mejor me hubiera gustado poder recortar el de la foto de la lona, ¿no? Pero pues bueno. Siguiente, por favor. Esta fotografía es del primer espectáculo con el que me tocó trabajar para Provocateur Productions. Para los que no sepan, Javier, que me está ayudando y que me invitó a dar esta charla, es el productor de. Ajá, el Agave Rojo, este espectáculo es nuestro orgullo. Hablando de composición, en esta foto podemos observar, por ejemplo, que la pareja de protagonistas, dos de los protagonistas de El Agave Rojo, que es una. Javier, ¿cómo, no, cómo nos lo. ¿Qué nos podrías decir tú de El Agave Rojo? Edu.
Exactamente, una historia de amor y desamor, venganza a la mexicana. Entonces me pareció muy, muy interesante la apreciación y el buen gusto de Javier, que se animó a montarlo. Este es un espectáculo que él diseñó. Hablando de composición en esta escena, perdón que me desvíe, pero era necesario mencionarlo. De hecho, vamos a ver muchas imágenes de nuestro trabajo juntos, porque han salido bien las cosas, no por aventar goles, sino porque hemos sabido hacer bien las cosas, y tanto Javier como Felipe, que es el director, son personas comprometidas con lo que hacen, con hacerlo bien, con hacer todo lo necesario para que el espectáculo sea lo mejor posible, y muy comprometidas con sacar el mejor partido también de sus actores y de sus técnicos, en este caso yo. Entonces tuve una retroalimentación siempre con ellos en todo momento. Pero bueno, continuando con la fotocomposición, lo que yo les decía, cómo creamos niveles de significación en la escena, acentuando precisamente a nuestra pareja principal que está al centro. Esto lo logramos con un par de seguidores. ¿Por qué con un par de seguidores? Porque ellos constantemente se alejaban y se acercaban. Entonces, en este momento de reunión, pues bueno, también generamos un acento de intensidad de la iluminación, que es uno de los valores inherentes de la luz, la intensidad. ¿Cómo creamos composición? A partir de precisamente de poder jugar con esto, de generar un contraste con los niveles de intensidad de nuestra iluminación. ¿Cómo los acentuamos a ellos al centro? Que es donde precisamente nosotros queremos concentrar la atención del público, y cómo Felipe sabiamente marcó el trazo para las dos parejas que están bailando al fondo del escenario, creando un marco romántico interesante a la mexicana. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, en las parejas atrás hay, digamos, la forma en la que están iluminados es una forma mucho más discreta. De esta forma estamos creando lo que yo les mencionaba, composición, tanto en la escena, como creando grados de significación, o más bien diferentes niveles de significación, perdón. Continuamos, Javier, por favor. Nos queda 45 minutos. Ah, ok. Ok. Bueno, esta es otra fotografía de la Gaby Rojo. Aquí también podemos observar cómo a través de la iluminación nosotros vestimos la escena. Es decir, esta mampara bajaba solo para esta escena, y yo ya tenía programada una posición de la robótica con la textura verde al fondo. Entonces, eso también es crear composición, composición por contraste en este caso, ¿no? Texturizando aún más perdón, Javier, ¿le puedes bajar poquito al otro audio? Es que me estoy escuchando. Perdón. Es que me estaba escuchando doble y me empecé a. Bueno, entonces, seguimos hablando de composición. Como tengo uno especial aquí en la mesa al centro y en la silla. Sí, mientras en este caso la bruja le está dando consejos para hacerle un amarre al sujeto de su amor, ¿no? Al objeto de su deseo, digamos. Sí, entonces, es decir, tanto las elecciones de color de la escena en general, como el contraste de la textura verde que me ayuda a dar, digamos, a crear una atmósfera más brujil, digamos, más onírica. Digamos, es decir, cada una de las capas del diseño para mí crea composición.
¿Vale? Siguiente, por favor, para irnos un poquito más rapidito. Esto es igual del agave rojo. Composición. Ahorita voy a leer un poquito sobre composición para que quede aún más claro el concepto. Esta fotografía es del mismo espectáculo que ya les había presentado, a la mar que te vayas, de la compañía Canela Fina. La decisión que yo tomé para esta escena, todas las chicas hacen un canon girando aquí al centro del escenario. Una figura muy, muy bonita, muy plástica, es decir, la decisión que yo tomé para esta escena fue iluminar desde los cuatro ángulos del escenario, agregar las texturas que podemos ver en los vestidos de ellas. Si nos damos cuenta en la parte de atrás de la fotografía, sí, los músicos siguen tocando, pero nuestra área de interés está al centro, donde está pasando precisamente la acción en la escena. Entonces, déjenme hacer una acotación, una pausa aquí para hablarles un poco de la composición. ¿Sí? Digamos de una forma más técnica sobre lo que estamos hablando. Entonces, aquí dice mi texto que la composición organiza las áreas del espacio escénico de acuerdo con su ubicación, disposición o importancia que tienen en la escena. La composición define todos los objetos y elementos escenográficos que intervienen, buscando una organización congruente con la intención de la puesta. La intensidad, el color y la distribución de la luz crea composiciones sobre el decorado y alrededor de los actores. Eso es para ampliar un poquito, digamos, mis consideraciones, ¿no? Sobre lo que estamos platicando en este caso, composición. ¿Sí? Y ya para terminar, la composición está determinada por niveles de profundidad y de altura. Bueno, pues aquí la vamos a dejar sobre composición. Si hay alguna duda, lo podemos reforzar al final de. Siguiente, Javier, por favor. Ok, otra fotografía del ciclo de jazz. Esta fotografía la tomé yo. El pianista estaba ensayando el solo y me gustó mucho la imagen. Es del mismo ciclo de Jazz All Stars 2015 en el Teatro Viva en Blumenthal. Continuamos hablando sobre composición. Entonces, lo que les decía, cómo la luz me va a ayudar a crear niveles de significación en la escena, cómo la textura del fondo junto con el color magenta del telón me ayuda a generar profundidad en este caso, interés al centro del escenario, que es donde él va a estar tocando. Él tenía un instrumento de iluminación especial para iluminarlo a él. Y gracias precisamente a que definimos cada una de las áreas de actuación, es por eso que lo tenemos iluminado a él y no a la batería. ¿Por qué? Porque en este momento yo quiero concentrar mi atención en el área del pianista. Sí, es una foto que me gustó mucho cómo quedó y volteó casi casi para posar. Digamos, casi casi estaba tocando para mí porque estaba ensayando, era como una hora antes del show y estaba como relajado y se sentó a practicar. Entonces quise capturar ese momento y creo que quedó bien. ¿Sale? Siguiente, Javier, por favor. Ok, mood o sentimiento. Decir unas palabras sobre a lo que se refiere este objetivo de la iluminación, sobre el diseño en la escena. El sentimiento o estado de ánimo se define como la manera de sentir el tono que conlleva la escena. ¿Sale? Debe ser el resultado de lograr satisfactoriamente los tres primeros objetivos que ya hemos repasado.
El sentimiento, el mood, se da mediante el uso de la intensidad, el color, la distribución y el movimiento de la luz. El diseñador es capaz de explotar los efectos emocionales y psicológicos inherentes de la luz. ¿Sale? Es decir, cómo nosotros como diseñadores, a partir de nuestra experiencia y de nuestro conocimiento de la psicología del color, de la intensidad y la dirección de la luz, podemos manipular de manera satisfactoria las emociones que se viven, el tren de emociones que se viven en el escenario, ¿no? Digamos, escena a escena. Esta fotografía es del montaje Cactasia, que se estrenó en, no sé si se ha presentado en otro lado, creo que en Alemania se presentó también, pero esta es la versión, o sea, así que original. Entonces, pues ahí se puede ver la inmensidad del espacio escénico que se convirtió en Larva para este montaje, ¿no? Era completamente un circo de tres pistas. Tenemos allá al fondo unos animales colgados, al centro de la imagen hay un títere y a la derecha un jet ski, hay ahí el juego mecánico y por la izquierda van entrando arriba de una camioneta, digamos, los actores de un Via Crucis. Entonces, para mí es una escena súper onírica, muy bien lograda por parte del director, cómo quiso diseñar la luz. Es una escena completamente surreal a la mexicana. Entonces, para mí es importante destacar cómo el uso de la iluminación a contraluz ayuda a generar esas sombras pronunciadas y, como les repito, este mood o sentimiento precisamente de estar en un viaje, un mal viaje de peyote, no sé, de ácido a la mexicana, ¿no? Es un mestizaje ahí de culturas que me parece interesante poderles mostrar. Sí, entonces vamos a continuar hablando. Este es de la compañía Luna Morena, del director y escritor Alberto Villarreal. Siguiente, Javier, porfa. Me voy a ir un poquito más rápido. Es que según yo empezamos más tarde, ¿no? Pero bueno. Ok, este es un espectáculo de música que se llama... Ok. Ok. Este espectáculo se llama Sueños. A mí me tocó hacer la reposición de este espectáculo en Larva, del maestro Chester y de la artista, que es Caramar Soto. Ya vamos viendo, digamos, lo versátil que es Larva, ¿no? Es un espacio muy noble, que siempre me ha gustado mucho iluminar ahí precisamente por lo arquitectónico de sus características, por lo gigante de sus dimensiones, ¿no? Esto medía como 7 metros de alto. Al fondo podemos ver a los músicos ejecutando y en la parte de abajo podemos ver unas alas ahí, también un espectáculo, pues como el nombre lo sugiere, muy, muy onírico, ¿no? Es un espectáculo, digamos... de música, pero también danza, Karen de Luna. Muy chido que me tocó iluminar también. Ok. Muy buena. Sí. Ok. Muy bien. Muy bien. Buena pregunta. El proceso es, primero que nada, la invitación de la compañía, que conozcan tu trabajo. A mí por lo general se me acerca el director o alguien o el productor, que me invitan y me platican un poco sobre de qué va el proyecto, cuál es su medio, si es danza, si es un concierto, si es drama, si es performance, también me ha tocado hacer. Entonces me platican sobre las características del espectáculo, dónde lo quieren montar, por ejemplo. Yo regularmente no soy cotizado, entonces nunca digo que no, al contrario, a mí me encanta mi trabajo y poder estar haciéndolo continuamente, ¿no? Cada nuevo diseño para mí es un reto, de verdad. Entonces,
Una vez que me invitan, nos ponemos de acuerdo. A mí la verdad es que me gusta darles mucho espacio al inicio de que ellos están creando sus espectáculos, porque me gusta involucrarme ya cuando tienen las cosas un poquito más claras ellos en su trazo escénico. Entonces, yo comienzo a asistir a los ensayos alrededor de un mes antes. Me gusta tomar fotografías de los ensayos para ir yo guardando, digamos, las composiciones que ellos están diseñando. De repente les sugiero cómo replantearse el trazo, sobre todo si son espacios pequeños también para poder reutilizar algún instrumento. Entonces me empiezo a empapar digamos, del arco dramático de la puesta en escena, ya sea danza, repito, sea una obra de teatro. Si va a ser un concierto, me gusta conocer la música. Hermano, lo más sugerido para mí, si voy a iluminar música y cualquier cosa, lo mejor que puedes hacer es conocer de qué forma se va a desarrollar el espectáculo, lo mejor que puedas. Entonces, como te repito, voy a los ensayos como un mes antes y sigo yendo a los ensayos hasta el ensayo general, que regularmente es el que ya podemos hacer con la iluminación. Entonces, yo tengo que hacer un ejercicio de imaginación muy grande y empezar a imaginarme las escenas del espectáculo. Algo que puedo agregar sobre esto es que muchas veces me ha pasado que las limitaciones en el número de equipo del que yo puedo disponer para mis diseños, muchas veces me impulsa a ser más creativo con su uso, ¿sí? A aprovecharlo de una mejor manera y diseñar los espectáculos, para que aunque sean poquitas luces, por medio de la composición, por medio del uso del color, por medio de la intensidad, de la textura que yo le pueda poner agregar a cada una de las escenas, pues quede lo mejor logrado, ¿no? Pero siempre, a veces es divertido trabajar con poquito equipo porque te reta a ser más creativo, ¿sí? Y yo la verdad no soy de los que, ¿cómo decirlo? Es decir, me gusta mantenerme involucrado en la evolución de la temporada, si es que la va a haber. Por ejemplo, un caso que tengo muy claro es el de Spring Awakening, un musical que hicimos. Ahorita les voy a mostrar unas fotos. El técnico de Larva, que es mi amigo también. Se reía un poco porque yo seguía programando cambios de iluminación desde que empezamos, desde que llegamos al teatro. Hicimos la primera función y durante seis funciones yo seguía rediseñando el espectáculo. Entonces sí me gusta mantenerme muy, muy involucrado en que queden los espectáculos de la mejor manera, porque pues no puedo decir que va a quedar perfectamente a la primera, o si sí queda bien, pero puede ser mejorable, ¿no? Mejorar mis transiciones, a lo mejor bajarle una luz para generar más dramatismo, o cambiar la posición de una lámpara. Siempre me gusta como estarme rediseñando, ¿no? Y mejorando los espectáculos a los que me invitan a trabajar. Espero que eso responda a la pregunta. Ok, continuamos, Javier. Gracias por preguntar, gracias a los que se involucran. Esta fotografía es del espectáculo La Luz que Causa una Bala, del colectivo Pies Hinchados. En esta escena, la chica que está al lado izquierdo, si mal no recuerdo, son sus 15 años, entonces se quiere pegar una fiestota. Los chicos que están a la derecha, si vemos ahí los globos, toda la escenografía sigue ahí.
Entonces, para mí era súper importante reforzar ese momento de éxtasis que se da para ella sola. Es decir, son sus 15, como se dice en México, ¿no? Entonces, a esto nos referimos con que pues la chica traía ganas de disfrutarlo muy cabrón, ¿no? Entonces, esa luz roja que vemos sobre ella, para mí fue como, volvemos a lo mismo, teníamos poquito equipo, fue mi forma de hacer especial ese momento, agregarle su luz roja a ella en ese momento de éxtasis que se estaba dando, repito, ¿no? En su fiesta de 15 años. Seguimos hablando sobre sentimiento mood, entonces, por eso el uso del color. En este caso, el rojo sobre ella, porque el especial rojo fue una decisión creativa para yo reforzar precisamente esa sensación de libertad que ella estaba experimentando en ese momento, en la escena. Siguiente foto, por favor. Es una fotografía del mismo montaje, la luz que causa una bala. Esto es en el Teatro Experimental de Jalisco. El tono que usamos para esta escena particularmente es un tono chocolate. Se conoce el tono del filtro en el mundo del teatro. Creo que es el I-156, si mal no recuerdo. A ver si soy malo para tantos números de filtros, ¿no? Pero es el tono chocolate. Se eligió precisamente a partir de estudiar el tono de la puesta en escena, el mood que queríamos reflejar, en este caso de un chico de barrio, ¿sí? De un barrio violento. Entonces, al yo ponerle este tono chocolate, me ayudó a, perdón, tanto a reforzar el mood propio de la escena, es decir, como muy sórdido para mí. Es decir, para mí esta escena refleja sordidez y soledad y hasta desesperación, se podría decir. La luz dura que cae sobre el rostro del actor me gustó mucho. ¿Por qué? Porque me ayuda a generar el dramatismo que sugiere el tema de la puesta en escena. ¿Vale? Entonces, es decir, a lo que me refiero, todas mis decisiones creativas son deliberadas, con conocimiento de causa, para reforzar los tonos tanto de la puesta en escena como del vestuario del actor. ¿Sale? Siguiente foto. Seguimos hablando sobre escena. ¿Qué sigue? Si quieres, vamos a la siguiente y ahorita que lleguemos a Spring Awakening, pasamos rápidamente a ese montaje para poder explicar todo lo que pasó con Spring Awakening, ¿sí? Me voy a ir más rápido. Ah, ya estamos en esa parte. Ah, perdón. Entonces, sí, vamos a pasar a ver un video que me acaba de mostrar Javier. Yo nunca lo había visto, solo vi que puso la cámara. Esto es un video en cámara rápida del montaje de iluminación, el montaje y enfoque de iluminación para el espectáculo de Spring Awakening que estrenamos en febrero 2019, si mal no recuerdo. No, 2020. 2020 fue el último espectáculo que pude hacer antes de la fatídica pandemia. Entonces Javier nos ayudó a grabar. Adelante con el video. Thank you.
Ok, bueno, pues este video lo tomó Javier, luego se lo voy a pedir que me lo mande porque está muy chido, es precisamente esa cámara rápida del proceso de montaje para este espectáculo que estamos viendo ahorita. Es un espectáculo al que le tengo mucho cariño, la verdad, me esforcé mucho porque quedara lo mejor posible, porque yo me daba cuenta de todo el amor que le estaba poniendo tanto los actores como los que el equipo de producción, los técnicos, los que hicieron la escenografía, el director, el Javier, tal vez bueno, algo que les quiero comentar sobre Spring Awakening es yo alguna vez le pregunté a Javier por qué les daba clases particulares a sus a su, y él me dijo la respuesta más, ¿cómo decirlo? Más lógica, más concreta que sí, que pudo haber, ¿no? Él me dijo que les daba clases porque él quería que saliera como a él le gustaba, como él quería, porque era su producción, su esfuerzo, su espectáculo, el director también, Felipe. Ah, se me olvidó su apellido, perdón. Felipe García de Texas también, director de musicales muy experimentado. Le daba instrucciones precisas actorales a cada uno de sus actores. Estaba muy al pendiente del trazo escénico. Se daba cuenta de detalles que él podía notar y se los corregía. Entonces, es por eso que le tengo tanto cariño a este espectáculo. La verdad es que nos quedó muy bien. Esperamos que algún día lo podamos volver a hacer. Esto se estrenó en Larva en febrero del 2020. Es un musical de Broadway y Javier y Felipe consiguieron los derechos para poderlo montar aquí en México. Sí, es un espectáculo con talento, con cantantes, con actores, tapatíos. En su mayoría, yo creo, talento de Guadalajara, ¿no? Siguiente foto. Ok, seguimos hablando de mood o sentimiento en la escena, si mal no recuerdo, ¿verdad? Ah, perdón, no, sí, mood. Ok, entonces esto es Spring Awakening de Provocateur Productions en Larva 2020. Esta secuencia de fotos, ¿podemos regresar a la anterior? Si nos damos cuenta, aquí no, bueno, en esta foto no te, es cuando se empieza a generar tensión en la escena, cuando lo están regañando por escribir algunos versos indecentes, si mal no recuerdo. Entonces él comienza a enfurecerse por esta censura que está teniendo de parte de sus maestros, ¿no? Son maestros que no lo quieren, que para ellos es un desviado y debe ser separado para que no corrompa a los demás. Entonces, en esta parte del montaje se va generando mucha mucha tensión. Y en la siguiente fotografía, Javier, aquí ya explota el energenario, entonces ya podemos prender ahí las tiras LED precisamente para generar este mood rockero en el escenario, porque ahorita vamos a ver un video que también es cortesía de Provocateur para que podamos ver cómo quedó esta pieza. Es de mis escenas favoritas. Entonces, si vemos la foto en la parte de abajo, también alrededor del tablado teníamos unas tiras LED ahí. Pudimos agregar luz al fondo del espacio escénico para generar precisamente una atmósfera mucho más rockera. Sí, porque es el momento en el que estalla toda la furia de la juventud que no quiere ser reprimida, ¿no? Pasamos a la siguiente, que es parte de la misma del mismo número musical. Es una escena de las chicas también están enfurecidas aquí. ¿Quién? Perdón, un momento.
Perdón, perdón, tocaron aquí fallas técnicas. Bueno, continuamos con Spring Awakening. Es la misma escena. ¿Me recuerdas su nombre en inglés, Javier? ¿Cuál es el nombre de esta escena? ¿Te recuerdas el nombre de la canción? Sí, Torre del Fuck, en Spring Awakening. Ahorita vamos a ver cómo se llamaba, cómo la cantaron en español, porque toda la música se tradujo. ¿Jodido estás? Siguiente. Entonces, bueno, lo que les quería mostrar de todas estas fotos es cómo las tiras LED me ayudaron a mí a reforzar ese efecto pop. Y para acotar me ayudaron a reforzar la escenografía, me ayudaron a reforzar, como les decía, este sentimiento de concierto de rock, ¿no? Era una mezcla entre lo más teatral y los momentos más rockeros. Había algunos temas más balada, más tranquilos, otros más románticos, pero este momento es de mis favoritos porque refleja mucho del contexto de toda la obra en general, ¿no? Entonces, es el maestro, por ejemplo, que también ya está sumado al furor, digamos, del momento, ¿no? Es un momento de mucha acción. Si quieres, pasamos bueno, nos falta una más. Son momentos de mucho rock and roll. Este es una escena del mismo Spring Awakening. Estamos viendo a nuestros dos protagonistas masculinos y es un solo de nuestros protagonistas. Entonces tenemos a toda la compañía atrás. Como lo que les decía hace rato de cómo crear niveles de significación. Cómo acentuamos a nuestros protagonistas y todo el coro que está atrás, digamos, recibe otro nivel de significación, otro tratamiento, que no están del todo a oscuras, ¿no? Nada más estamos poniendo mayor énfasis en nuestros protagonistas al centro del escenario. ¿Vale? Ok, vamos a compartirles un video de la canción de Torre y Fuck de Spring Awakening, Guadalajara. En exclusiva. Fran Opeldeck, Jarno Hemrock, debemos tomar recados si no queremos ser vistos como una de esas instituciones afectadas por el suicidio adolescente. Efectivamente, Jarno Hemrock, pero esa no será una guerra fácil. No solo debemos enfrentar la corrupción moral de nuestra juventud, sino también la marcada en sus tiempos liberales. No podría estar más de acuerdo con usted. Esto es una guerra. Y naturalmente habrá bajas. Traiga al muchacho. Por supuesto, Gerno Hembrock. ¡Gabor! Pareciera ser, jovencito, que todos los caminos conducen hacia usted. ¿Sabe a lo que me refiero? Me temo que no. Me debería temer. 2 días después de la muerte del joven Morris Tiefel, su padre buscó entre sus afectos personales y encontró un escrito vulgar y ateo, en donde dejó realmente clara. Realmente clara. La total corrupción del joven, una corrupción moral que sin lugar a dudas lo lanzó hacia su propio fin. Me refiero, como usted sabe, a un escrito de 10 páginas titulado finalmente El arte de dormir con... ¿Cómo podría decirlo? Acompañado de vivas ilustraciones. Herr Nogenbrook, si usted pudiera mostrarme con... Por nuestra parte, nosotros... Hemos hecho una exhaustiva investigación alrededor de este escrito obsceno y la hemos comparado con la letra de cada uno de nuestros alumnos. Señor, si pudiera mostrarme una sola obscenidad. ¡Usted! Lo único que debe responder es a las preguntas que se le formulan con un firme sí o no. Melchior Garbor, usted escribió ese escrito.
lo escribió. El momento en que ya valió, todo se acabó. Lo destrocé. Nada más que hacer, se terminó. Y mi alma huyó, me abandonó. Lo que realmente me hace emputar es que la peor mierda está por llegar. Y te preguntas, ¿qué hice mal? Nada. Eres una mosca que matan por matar. Quieto estar te joderá. No hay tiempo para quieto estar. Y callar te jode más. Si sabes que igual lo hará. Ya jodido estás y no queda más. De esta mierda no hay cómo escapar. Jodido estás, ya te vencerán. Sabes que lo intentarás. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Responda, ¿usted lo escribió? Silenciarme ya, lo intentarán. Y mentir tal vez me pueda ayudar. Hasta que ellos ya dejen de atacar. Hasta que pueda yo lograr escapar. Responda. Ya jodido estás y no queda más. De esta mierda no hay cómo escapar. Jodido estás, ya te vencerán. Sabes que lo intentarán. Por última vez, responda, Melchior Gamor. ¡Usted lo escribió! ¡Sí! Ya jodido estás y no queda más. De esta mierda no hay cómo. Le estaba comentando a Javier que nunca me había tocado ver Spring Awakening de frente en video. Y disfruté mucho hacerlo, ¿no? No estar preocupado por qué estaba pasando, sino por disfrutar del espectáculo. Me gustó mucho el resultado. Me están comentando que tenemos que terminar la transmisión aquí. Nos queda como la mitad de las fotografías y nos queda la mitad de los valores u objetivos que perseguimos en la iluminación de escena, por lo cual acabamos de concretar que se haga una segunda parte de esta invitación a dar la charla sobre los objetivos de la iluminación de escena. Esperemos que pronto se puedan utilizar estos conceptos y herramientas en cada uno de los montajes que estén diseñando, que vayan a reponer. También si me quieren invitar a ayudarlos a iluminar sus espectáculos, yo encantado, con gusto, de poder seguir haciendo lo que me gusta. Nos comentaba el maestro Chester el nombre de los libros que alguna vez me prestó para dar mis talleres. Sí, es el libro de Stage Lighting Design de Robert Wilson, perdón, de Richard Pilbrow, y
y composición Luz y Color en el Teatro de Robert Wilson. Son, digamos, bibliografía esencial para toda la gente que nos estamos dedicando a esto. Ojalá pronto pueda conseguir mis propias copias de estos libros, de estas herramientas, ¿no? Para los que nos dedicamos a la iluminación. Entonces yo creo que aquí lo vamos a cortar. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a Javier por la invitación. Si tienen dudas, si tienen dudas, háganmela saber si me quieren contactar o escribir directamente a la página de Conservatorio de las Artes Finas. Gracias por la invitación otra vez a Javier. También pueden visitar el Conservatorio de las Artes Finas.com y ahí escribirnos sus sugerencias o sus preguntas acerca de lo que estamos, de lo que les estoy compartiendo. Gracias a los que se pudieron conectar a estas charlas, digamos un poco de manera informal, pero espero que les esté sirviendo, digamos, lo que he podido aprender a lo largo de 11 años. Entonces, seguramente les haré saber cuándo se programa la parte 2 y última de esta lectura sobre los objetivos de la iluminación en la escena. Gracias y buenas noches a todos. ¿Algo que quieras agregar, Javier? Ok, gracias y buenas noches. Gracias, Gerald, por habernos brindado de tu tiempo y habernos enseñado un poquito más acerca de la iluminación en los escenarios. Siempre es un tema interesante. Como dicen, es un... Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que ningún lunes se pierda ninguna de nuestras conferencias y la próxima semana me acompañen en una entrevista que haremos con Luna M por parte de Rognatos y CAF Virtual. Nos vemos la siguiente semana. Yo soy Rigo Cisnado. Esto fue...